Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Espero les guste se suscriban. En el video de hoy les voy a enseñar cómo tejer con ganchillo paso a paso este lindo gorro. Está tejido para adultos, pero ustedes lo pueden tejer para cualquier edad, cualquier medida, usando medidas estándares que les voy a dar a continuación cuando empecemos el paso a paso. Así es que asegúrense de continuar viendo. Ahora, para este gorro, esta es la lana que yo usé, es una lana número 4. El grosor de esta lana es de 4 milímetros. Usé un total de 57 gramos para tejer el gorro, pero ustedes pueden tejer el gorro usando cualquier tipo de lana, bien sea una lana gruesa o delgada, con cualquier número de gancho. Lo importante son las medidas que les voy a dar a continuación, ya que pueden tejer el gorrito también para cualquier edad, cualquier medida, usando esas medidas. Ya en el canal tengo un gorrito para bebitos, este que está aquí, así que también en la caja de información les voy a dejar el link de ese gorrito que está tejido exactamente igual con ese mismo punto. Pues bueno, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla para que YouTube les recomiende mis videos. Y si les gustó este paso a paso, por favor regálenme su like. Gracias por su apoyo siempre. Para tejer este gorro para adultos yo voy a usar este gancho de 5 milímetros y estoy usando esta lana número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Ahora ustedes pueden usar cualquier tipo de lana, una lana gruesa o delgada con cualquier número de gancho, ya que vamos a estar usando medidas estándares. Miren, las dos medidas que vamos a usar son estas dos. Primero el ancho de la coronilla y luego el largo total. Y ahí está, si quieren tomar una captura. Ahí están las medidas. Ahora, el gorro que yo voy a hacer, voy a usar estas medidas de un adulto grande. Es para mí, así es que lo voy a hacer de esta medida. Ahora, ustedes pueden hacer el gorrito también para un bebito prematuro o de cualquier otra medida. Este es el gorrito que vamos a hacer, pero lo vamos a hacer para adultos. Miren qué lindo está. Ya en el canal tengo este paso a paso. Si es que en la caja de información les voy a dejar el link de este gorrito, es igual. Bueno, aquí para empezar, lo primero que vamos a hacer es un círculo mágico. Para hacer el círculo mágico, agarramos la lana así, la enrollamos así y aquí donde se une vamos a meter el gancho y vamos a jalar aquí una lazada. Recuerden de que yo estoy usando esta lana gruesa, pero ustedes con las medidas pueden usar cualquier tipo de lana con cualquier número de gancho. Pues bueno, aquí voy a hacer una cadena y lo que voy a hacer aquí es, miren, en este círculo vamos a hacer un Total de 5 puntos frijol. Así es que para hacer el primero, voy a hacer: voy a cargar el gancho, meto el gancho, jalo lazada, cargo el gancho, jalo lazada, cargo el gancho, jalo lazada. Aquí tengo 7 lazadas: tengo 2, 4, 6, 7. Asegúrense de hacer estas lazadas un poco suelto para que cuando cerremos, miren así, jalando una lazada, pasamos el gancho por todas estas lazadas. Y ahora aquí vamos a hacer dos cadenas. Ahora en este mismo espacio voy a hacer otro punto frijol. Así es que cargamos el gancho, jalamos lazada, cargo el gancho, jalo lazada, cargo el gancho, jalo lazada. Tengo siete lazadas, cierro dos cadenas y ahí está. Tengo dos. Voy a hacer uno más, cargo el gancho. Jalo lazada, cargo el gancho, jalo lazada, cargo el gancho, jalo lazada. Siete lazadas, cierro, dos cadenas. Y de nuevo repito lo mismo: cargo el gancho, jalo lazada, cargo, jalo lazada, cargo, jalo lazada. Tengo siete lazadas, cierro, dos cadenas. Otra vez más cargo el gancho, jalo lazada, cargo el gancho, jalo lazada, cargo el gancho, jalo lazada, siete lazadas, cierro dos cadenas. Y aquí están mis cinco puntos frijol, también se conoce como punto puff. Dos, cuatro, cinco. Ahora vamos a jalar aquí para que este círculo se cierre. Nada más jalamos ahí y ahí se va a ir cerrando y para terminar, me voy a ir encima del primer punto frijol. Aquí, encima, miren. Y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está. Tengo cinco puntos frijol y tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco espacios de dos cadenas. Ahora, para la siguiente vuelta, voy a hacer un punto deslizado en el siguiente espacio de cadenas. Ahí. Y aquí vamos a hacer una cadena. Ahora, en este espacio de cadena voy a trabajar dos puntos frijol, pero van a estar separados de una cadena. Así es que vamos a hacer el primero: cargamos el gancho, jalo lazada, cargo el gancho, jalo lazada, cargo el gancho, jalo lazada, siete lazadas, cierro una cadena, otra vez más, cargo el gancho, jalo lazada, cargo el gancho. Jalo lazada, cargo el gancho, jalo lazada, siete lazadas, cierro una cadena y ahora tenemos el siguiente espacio de dos cadenas. Así que vamos a hacer exactamente lo mismo que hice aquí: vamos a hacer un punto frijol de siete lazadas con una cadena de separación. Y ahí está. Así es como vamos a continuar haciendo lo mismo en los siguientes tres espacios de dos cadenas. Van a ser dos puntos frijol separados de una cadena. Nos vemos aquí al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de la vuelta número 2. En esta vuelta hemos hecho dos puntos frijol separados de una cadena. Tengo un total de 10. 2, 4, 6, 8, 10. Ahora me olvidé... Mencionarles cuando comenzamos la vuelta número 2 de poner un marcador en medio de los dos puntos frijol en el espacio de cadena, así miren, entonces tenemos cinco. Marcadores. En estos cinco espacios de cadena es donde vamos a hacer los aumentos de aquí en adelante para que el círculo vaya creciendo. Ahora, para terminar cada vuelta de aquí en adelante, siempre nos vamos a ir encima del primer punto frijol. Miren, aquí está el primer punto frijol. Aquí está la cadena que hicimos para cerrar el punto ahí voy a meter el gancho y voy a hacer un punto deslizado y así termino esta segunda vuelta con un total de 10 puntos frijol y 10 espacios de cadena. Ahora para la vuelta número 3 me voy a ir al primer espacio de cadena que es este que sigue aquí, miren ahí, y voy a hacer un punto deslizado ahora aquí como tengo este marcador en este espacio de cadena voy a hacer lo mismo que hice aquí voy a hacer dos puntos frijol separados de un una cadena así es que cargamos el gancho jalamos lazada cargamos el gancho jalamos lazada cargamos jalamos lazada tengo siete lazadas cierro una cadena y otro punto frijol en este mismo espacio siete lazadas cierro una cadena. Ahora voy a regresar este marcador y ponerlo y lo voy a poner en medio de estos dos. Ahora miren aquí tengo un espacio de cadena que está antes del siguiente marcador. así es que en este espacio de cadena nada más voy a hacer un punto frijol cierro cadena. Ahora tengo el siguiente marcador en este espacio de cadena. Aquí me toca hacer dos puntos frijol porque es donde vamos a aumentar. Como les repito, en cada espacio de cadena donde están los marcadores es donde hacemos los aumentos. Siete lazadas, cadena, otro punto frijol. Cadena. Regreso al marcador marcando este espacio de cadena en medio de los puntos frijol. Ahora tengo este siguiente espacio de cadena. Aquí nada más voy a hacer uno. Cadena. Y en el siguiente, que es donde está el marcador, hago dos, separado de una cadena. Ahí está. 7 lazadas cierro cadena y otro punto frijol cadena regreso el marcador y ahí está así es como vamos a continuar así que aquí van a ser 1 2 1 2 1 nos vemos al final de esta vuelta número 3 al final de esta vuelta vamos a tener 15 puntos frijol Estoy al final de la vuelta número 3. En esta vuelta tengo un total de 15 puntos frijol. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y también tengo 15 espacios de cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 espacios de cadena. Ahora para terminar esta vuelta número 3 me voy a ir encima del primer punto frijol y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino la vuelta 3 con 15 puntos frijol. Ahora para la vuelta 4 voy a hacer un punto deslizado en este primer espacio de cadena. Retiro el marcador y ahí hacemos un punto deslizado. Ahora voy a hacer una cadena y como este y como aquí tenía el marcador... Tengo que hacer dos puntos frijol separados de una cadena. Así es que aquí vamos a hacer el primero: siete lazadas, cadena, cierro, cadena, otro punto frijol. Regresamos el marcador, marcando este espacio de cadena. Y ahora miren: aquí tenemos dos espacios de cadena. Voy a hacer un punto frijol aquí y uno aquí es que este es el primero siete lazadas, cierro cadena y otro más. Cierro cadena y ahora tengo el siguiente espacio de cadena donde está el marcador, así es que aquí vamos a hacer 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 Así es que continúen así, terminemos esta cuarta vuelta, nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 4, tengo un total de 20 puntos frijol. Ahora para terminar tengo el último punto frijol, una cadena, me voy a ir encima del primer punto frijol aquí y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está la vuelta 4. Para la vuelta número 5 voy a retirar este primer marcador y en este espacio de cadena voy a hacer un punto deslizado, cadena. Aquí, como estaba el marcador, aquí tengo que hacer dos puntos frijol. Siempre vamos a iniciar la vuelta con dos puntos frijol. Ahí está: uno, una cadena. Y dos, cadena. Regresamos el marcador para marcar esta esquina. Y aquí vamos a hacer uno, uno, uno. Así es que. Aquí está el primer punto frijol. Luego otro en el siguiente espacio de cadena. Y otro en el siguiente espacio de cadena. Y tengo el siguiente espacio aquí, que es la esquina. Hacemos dos. Y bueno, así es como ustedes van a continuar para el resto de esta vuelta número 5. Al final de esta vuelta número 5 vamos a tener un total de 25 puntos frijol. Así es que continúen así. Aquí van a ser 1, 1, 1, 2. 1, 1, 1, 2 y así hasta terminar la vuelta 5 con 25 puntos frijol. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 5, tengo un total de 25 puntos frijol. Ahora, para terminar, tengo el último punto frijol cadena, me voy a ir encima del primer punto frijol y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino la vuelta número 5 con un total de 25 puntos. Ahora, de aquí en adelante, esta es la vuelta que vamos a repetir siempre. Miren, vamos a hacer los aumentos en cada espacio de cadena donde están los marcadores. Y en cada espacio de cadena que está en medio de los marcadores, aquí se hace uno nada más. Así es que al final de cada vuelta vamos a estar aumentando cinco puntos. Aquí les voy a iniciar la vuelta número 6, ya que el resto van a continuar ustedes siguiendo la misma secuencia. Así es que aquí, miren, vamos a retirar este marcador, hacemos un punto deslizado, una cadena, y aquí, como estaba el marcador, ya sabemos que tenemos que hacer dos puntos frijol. Estas son las esquinas de aumentos. Ahí está el primero y otro más. Cerramos. Cadena. Regresamos el marcador. Y en estos cuatro espacios de cadenas hacemos uno. Otro en el siguiente espacio de cadena. Otro en el siguiente espacio. Y otro en el siguiente. Ahora tenemos la siguiente esquina. Retiramos el marcador y en este espacio de cadena hacemos dos. Puntos frijol, y así es como vamos a ir agrandando aquí esta parte hasta tener la medida de la coronilla. Ya les voy a mostrar una vez más ahí las medidas. Así es que siempre no olviden poner el marcador marcando aquí y van a continuar haciendo 1, 1, 1, 1, 2 y así hasta terminar esta vuelta número 6 con un total de 30 puntos frijol, les recuerdo, al final de cada vuelta van a aumentar 5 puntos. Bueno, así vamos a continuar. Yo como les digo, estoy haciendo la medida de un adulto grande, así es que tiene que medir aproximadamente 19 centímetros. Así es que no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Allí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Estoy al final de la vuelta número 8. Tengo un total de 40 puntos frijol. Ya tengo la medida que necesito para el tamaño que estoy haciendo, que es para un adulto grande. Está midiendo desde aquí hasta aquí, aquí por en medio, está midiendo 17 centímetros. Así es que ya tengo la medida aquí de la coronilla. Si ustedes están haciendo el su gorro en cualquier otra medida, van a medir así, de aquí hasta aquí. Esta es la medida. Así es que yo ya tengo la medida que son 17 centímetros. Así es que para terminar esta vuelta número 8, nada más me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora, para la vuelta número 9, lo que vamos a hacer es, miren, vamos a trabajar un punto en cada uno. De las esquinas ya no vamos a estar aumentando, ya que el resto del gorro lo vamos a trabajar haciendo vueltas y al final de cada vuelta vamos a tener 40 puntos. Así es que ya no vamos a aumentar en cada una de las esquinas. Así es que aquí, esta es la primera esquina, hacemos un punto deslizado en este espacio de cadena y luego hacemos una cadena. Y aquí vamos a hacer un punto frijol. Y en cada uno de los espacios de cadena, un punto frijol. Cuando lleguen a la segunda esquina, también uno. Y así, por todo alrededor, nada más haciendo un punto frijol en cada espacio de cadena, al modo de terminar esta vuelta número 9, con un total de 40 puntos frijol. Nos vemos al final de esta vuelta. Estoy al final de la vuelta número 9, tengo un total de 40 puntos frijol separados de una cadena. Aquí al final tengo mi último punto frijol, una cadena. Para terminar cada vuelta de aquí en adelante siempre nos vamos a ir encima del primer punto frijol y nos unimos con un punto deslizado. Y así terminamos cada vuelta. Para iniciar cada vuelta de aquí en adelante hasta tener el largo total, vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente espacio de cadena, que es el primero aquí. Y luego hacemos una cadena y hacemos un punto frijol en este primer espacio de cadena. Y luego otro punto frijol en el siguiente espacio de cadena. Y así vamos a continuar para el resto haciendo lo mismo. En cada espacio de cadena hacemos un punto frijol. Al modo de terminar cada vuelta de aquí en adelante con 40 puntos frijol. Y bueno, así es como vamos a continuar. Ahora vamos a asegurarnos de tener esta medida. Entre 21.5 y 23 centímetros de la altura total, una cosa yo voy a dejar de tejer aquí unas cuantas vueltas antes de llegar a esta medida. Yo diría que tal vez 1 a 2 pulgadas, que son 2 centímetros y medio a 5 centímetros, que voy a dejar para el resorte. Pero continúen viendo, allí les voy a decir exactamente cuántas vueltas voy a hacer aquí para el resto. Y lo único que voy a hacer es repetir esta vuelta. Número 9, donde hacemos puntos frijol en cada espacio de cadena y al final de cada vuelta siempre voy a tener 40 puntos frijol. Ya no vamos a aumentar. Bueno, continúen, nos vemos al final de esta vuelta. Estoy por terminar el gorro. He hecho un total de 19 vueltas. Desde aquí hasta aquí hay 19 vueltas. Así como está, está midiendo aproximadamente 20 centímetros, que son más o menos 8 pulgadas. Así como está, me hace falta aproximadamente unos 3 centímetros para tener la altura total. Este, yo voy a hacer ahora el resorte. Si es que para hacer esto, miren aquí al final de la vuelta número 19, me uní encima del primer punto frijol. Aquí voy a hacer una cadena. Ahora encima de este mismo punto, el primer punto frijol, voy a hacer un medio punto alto. En el espacio de cadena voy a hacer un medio punto alto. Medio punto alto encima del punto frijol. Y un medio punto alto en el espacio de cadena, y así vamos a continuar por todo alrededor, nada más haciendo medios puntos altos. Aquí voy a terminar con un total de 80 medios puntos altos, porque tengo 40 puntos frijol y tengo 40 espacios de cadena, así es que vamos a terminar con 80 medios puntos altos. Si ustedes tienen uno, Dos, tres, cuatro puntos menos o más está bien, no pasa nada. Lo importante aquí es de que les quede bien en la frente, que no quede muy apretado, y eso es lo más importante. Así es que así voy a continuar para esta vuelta número 20, nada más haciendo medios puntos altos. Continúen, nos vemos aquí al final. Estoy al final de esta vuelta número 20 donde hemos hecho medios puntos altos encima de cada punto frijol y en los espacios de cadena. Tengo un total de 80 medios puntos altos al final de esta vuelta número 20. Ahora para terminar me voy a ir encima del primer medio punto alto aquí y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 21 voy a hacer una cadena. Y aquí en este primer medio punto alto, que es el mismo donde nos unimos, voy a hacer un medio punto alto en realce por frente. En el que sigue, medio punto alto en realce por detrás. En el que sigue, medio punto alto en realce por frente en el que sigue medio punto alto en realce por detrás y así vamos a continuar alternándonos entre un medio punto alto en realce por frente y uno por detrás bueno continúen así para esta vuelta número 21 nos vemos al final Estoy al final de la vuelta número 21, donde hemos hecho medios puntos altos en realce por frente y por detrás, tengo 80 puntos. Para terminar esta vuelta me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora, para la vuelta número 22, vamos a hacer una cadena y aquí vamos a trabajar los puntos exactamente como se presentan. Como este primer punto está en realce por frente, si es que hacemos un medio punto alto en realce por frente. El que sigue medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás, y así voy a continuar hasta completar la vuelta número 22. Estoy al final de la vuelta número 22 donde hemos hecho medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Para terminar, me voy a ir encima del primer punto. Y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta. Ahora yo voy a continuar y voy a hacer dos vueltas más. Este me lo voy a continuar midiendo, pero asegúrense de medírselo así como está, porque este me está quedando justamente enfrente donde tiene que quedar el gorro. A mí, en lo personal, me gustan que quede un poquito más ancho esta parte, así que yo voy a hacer tal vez una o dos vueltas más, continúen viendo, ahí van a ver cuántas vueltas yo voy a hacer, pero les recomiendo que se lo midan así como está y luego basado en eso pueden continuar o dejar de hacer vueltas y nada más cortar el hilo aquí. Bueno, para continuar voy a hacer una cadena y voy a repetir lo mismo que hice en la vuelta anterior. Medio punto alto en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás y así por toda esta vuelta número 23. Al terminar me voy a unir al inicio con un punto deslizado, voy a hacer una cadena y voy a ver si repito una vuelta más. Si no, nos vamos a ver entonces al final de la vuelta número 3 o si no, al final de esa vuelta. Terminé de hacer el resorte, nada más hice cuatro vueltas aquí de medios puntos altos en realce por frente y por detrás, más la primera vuelta que hicimos de medios puntos altos. Son cinco vueltas para el resorte. Como les dije, ustedes pueden ajustar esta parte y hacerlo más ancho o más corto como les parezca. Y bueno, ya el gorro está terminado. Miren qué lindo está, me encanta este punto, es muy bonito. Esta es la parte de arriba. Y ya saben, en el canal está la versión para bebitos, donde lo pueden también tejer desde un bebito recién nacido hasta un adulto XL. Este que está aquí es para un adulto L, como les dije. Y bueno, ahí está, y está terminado, está precioso. En total van a necesitar 57 gramos, este que fue la cantidad de lana que yo usé, este, para tejer mi gorro. Y si gustan también, pueden agregar un pompón así como este en la caja de información les voy a dejar el link yo estos pompones los compro de amazon este son muy bonitos y me encantan. Miren, ahí está. Así es que en la caja de información les voy a dejar el link de estos pompones. Y bueno, ahí está. Ahora les voy a dar las medidas. Miren, de largo desde acá arriba de la coronilla hasta el final de la última vuelta. Ya terminado, está midiendo 22 centímetros, que son un poquito más de 8 pulgadas y media. Y de ancho, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 9.5 pulgadas, que son más o menos 24 centímetros. Este me queda perfecto, me encanta. Cómo se mira, y bueno, ahí está. Ya saben que lo pueden tejer para cualquier edad, cualquier medida, usando las medidas que les di al inicio del video. Esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariñoso apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.